Saliendo del Chaltén y recorriendo la ruta 23 hacia el Lago del Desierto, a 13,5 kilómetros está el estacionamiento del río Eléctrico. Desde ahí se agarra el sendero que va al Mirador Piedras Blancas. En el primer círculo rojo está el estacionamiento del río Eléctrico y después aparece el sendero que te lleva al Mirador Piedras Blancas. Para que ustedes se ubiquen, si seguiríamos derecho, llegaríamos al campamento Poincelot. Bien, el Mirador Piedras Blancas a su izquierda vendría a estar la Laguna de los Tres. Vamos camino a Laguna Capri. Por acá viene Luis, Luis en teoría, no sé dónde está ahora Luis. En teoría son 5 kilómetros aproximadamente. Miren qué paisaje, miren qué vista. Así que bueno, vamos a ir detallando el viaje a medida que avancemos. Esperemos que estemos en la senda correcta. Porque ahora un hombre que vaya adelante nos mostró otro mapa y otra cosa. Bueno, no sé. Vamos hasta donde llegamos. ¿Hasta donde termina el sendero? Estamos entrando en un pseudo bosque, pero la arenisca esta es dulce de leche. Así que, Luis, ¿todo bien? Todo bien por ahora. Bueno, Mari. Bien, acomodándome. ¿Qué está acomodando? Siempre pierdo algo. Ah. ¿Venimos lentos? Estamos cansados, ¿no? Pero más que es plano, que no hay, y con esto y con un poco de colina, mamita. Sí. Claro, lo que pasa es que el calor me quita mientras. Sí, eso. Se cansa. Imagino lo que debe hacer esto en verano. Sí, y no te imaginas lo que debe ser en invierno. Seguimos en los senderos, camino a la Laguna Capri. Ahí estuvimos viendo que hay otros senderos también. Piedra del Fraile. Y Mirador Piedras Blancas. No sé qué es lo que vamos a hacer y cuánto, pero bueno. El objetivo es la Laguna Capri. Vamos a ver que después si nos vemos por otro lado. ¡Vamos, Perky 4! Mucha gente. La verdad, muchísima gente de todo el mundo, porque acá te encontrás con todos: alemanes, españoles, hemos visto chinos, norteamericanos, centroamericanos, algunos que otros argentinos. Esos son, sí, son bastante complicados los argentinos, esos. Pero bueno, hemos encontrado gente de La Pampa también. Desde que llegamos a Chaltén, no hemos logrado pasar a nadie en los senderos. Todos nos pasaban a nosotros. Esta es la primera vez que pasamos a alguien. En los senderos, camino a la Laguna Capri. Ahora nos toca un puente colgante. ¡Mari! Si podría pasar de a 2, 3, no hay problema. No tiene ninguna indicación, así que. Mira qué lindo, ¿eh?
Dale, que está generando embotellamiento. Empieza la trepadita. Nunca es nada color de rosa. Lo bueno es que acá no te va a tener que cambiar las punteras. Sí, justamente te iba a decir eso, mirá. La comparación que hicimos ayer, nada que ver esto. Pará, todavía ni hicimos ni el 5%. Vamos a esperar acá en la sombra. Cansa, cansa esto, la verdad que cansa. Mira qué vista, loco. Nosotros nos pensamos atrás. Sí. Hicimos morder el polvo de la derrota. No, tremendo. Todo musculoso. Mirá el Firroy cómo se ve. Ay, Dios querido. Entramos en un bosque, por ahí está piola por el tema de que no estamos a rayo del sol, pero ahora empiezan las subidas, querido. Este que siempre hay una de cal y una de arena de la vida. ¿Cómo va, Rodríguez? ¡Mirá, llegamos! No, mentira, un cartel. Parque Nacional Los Glaciares. Y le pusieron molinete de colectivo, mirá. Usted está transitando por zona agreste, que conlleva riesgos a su salud, originados por las fuerzas de la naturaleza. Ok. Mirá, este es el mapa, mirá, acá está. ¡Acá lo tenés! ¡Vos lo querías! ¡Acá lo tenés! ¿Todo bien, ma? Y decir que ahora vamos en el bosque. Ay, esta bajada no me gusta nada, ¿eh? No, no es el problema la bajada, el problema es la subida después. Adelante. ¿Todo bien? Sí. Luis, ¿todo bien? Una remasa. Una consulta. ¿Esto no le genera paz? Claro. Seguro. Está muy bueno, ¿no? El ruidito del fondo ahí del arroyo también se escucha. Impresionante. Está espectacular. El día está espectacular. Está todo. A punto caramelo. Sí. Lo único que no estamos a punto somos nosotros. Sí. Acá estamos esperando. ¿No? Estamos esperando acá. Lo estamos esperando. ¿Cuánto van a tardar en subir? Y no sé, lo que sea necesario. Pero en serio, póngase las pilas. Son tiburones. Yo no sé ya qué tiempo hacer para que ustedes nos pasen. Qué malo. Yo voy a hacer una macumba, a ver si acelera un poco el tranco. Muy fácil por ahora, ¿no? Si tenés un secreto, pasalo. La fórmula. Estamos en una reunión. En teoría deberíamos estar haciendo un trekking, pero se dio para hacer chusmerío. Acá se nos sumó Carla. Bueno, seguimos en el sendero. Vas a saber a dónde vamos. Nadie lo sabe. Qué bueno. Sin querer iniciamos una secta, mirá. Bueno, ¿todo bien allá atrás? Sí. ¿Todo bien? María está... Por favor, no nos haga hablar.
No la expongan. Ah. Es la película Forrest Gump, que se pone a correr el loco hasta que un día paró y... Ah, ¿sí? Y se fue para casa. Sí. Acá hay un amigo que nos vino a visitar. Oh, qué cosa. No se dio cuenta. Ah, qué bonito. Amigo. Calentando las bisagras. ¡Oh! Esa bisagra, el Perkin 4. Hoy sí puedo decir que... Bien. Acá seguimos todavía. Esperando. Y acomodando. El Perkin 4. Esto de andar así, con motores más chicos... ¡Epa, epa! Es el pedo. Cuidadito. Sea, Perkin 6 potenciado. Cuidado, no sabes con qué le estás hablando. Ah, ojito, sí, sí. Te tendría que haber tirado en el no río. No te pases de la raya, chiquito. Que después anda llorando. Después llamas a tu hijo. Ay, mira, no sabes lo que me hizo tu mamá. Y tu hijo, ¿qué te van a responder? Jodete. Porque vos la haces enojar. No te pierdas el próximo capítulo en donde llegaremos al mirador Piedras Blancas.